Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todas y todos. ¿Se acuerdan de mí? Soy su profesora Gisela Casas y en esta oportunidad voy a acompañarles en el taller de informática. Sé que varios de ustedes se preguntarán, Hola, ¿cómo están? Muy buenas doble tardes. sonido. Ya, muy bien, ya lo hemos solucionado. Sé que muchos de ustedes estarán preguntando. ¿Qué pasó con la profesora Paola? ¿Qué ha sucedido con ella? No se preocupen que todo está muy bien. Hoy está con descanso. Por esa razón, como el taller de informática no podemos perder ninguna clase, he venido yo a realizarlo, ¿sí? Así que corran, pasen la voz a las amigas, amigos, familiares, amistades que ya estamos iniciando el taller de informática. Y yo sé que muchos de ustedes me preguntarán, ¿qué conoceremos? ¿Qué aprenderemos hoy día? Así que yo les doy una pequeña pausa. Les voy a indicar que hoy vamos a aprender sobre el WhatsApp. Pero antes de iniciar con la clase, como siempre, la familia Yuya Casa del Pensionista, nos vamos a proceder a saludar. A ver, ¿a quiénes tenemos por aquí? Como siempre, en primera fila tenemos al señor Pedro Salcedo. Bienvenido, señor Pedro, después de mucho tiempo que lo veo por aquí. La señora Ida Caldas, Luz Aurora Mendoza, Irma Liliana Ventura desde San Juan de Miraflores, mi vecina, ¿verdad? Feliz bicentenario, gracias, señora Irma. La señora Jenny Vidal, ¿cómo está usted, señora Jenny? La señora Edith Arias, Elvia Tamayo, Ivonne Esqueche, Berta Angendones, la señora Elvia Tamayo, me mando mi corazón, perfecto. La señora Natalia Suárez, Rosa Romero, ¿cómo está usted, señorita, señora? También tenemos por aquí a la señora Ana Mascaro y Silvis Gómez. Somos ya ahorita 34 personas conectadas. ¿Qué está pasando con los demás? ¡Corran! Griten, ya estamos iniciando, ya vamos a iniciar. Toquen puertas, llamen a todo el mundo y sobre todo, no se olviden compartir la clase. Es muy importante para que más personas nos podamos beneficiar del taller. Y siendo ahora las 3 en punto de la tarde, iniciamos. ¿Sí? Me presento formalmente, mi nombre es Gisela Casas y hoy voy a hacer la transmisión del taller de informática. ¿Qué módulo estamos? Estamos avanzando y estamos en lo que es redes sociales y en esta oportunidad vamos a aprender sobre el WhatsApp web. Así que yo me encuentro con todo el entusiasmo de querer aprender. ¿Y ustedes están con el entusiasmo, con las ganas y sobre todo con la emoción de querer aprender un poco más del mundo de la tecnología? Sí, muy bien. Pedro Salcedo nos dice, vamos mayores, que tenemos que aprender que los talleres no te dejan de enseñar. Excelente, señor Pedro Salcedo, esa es la actitud. Rosa Vizcarra nos saluda también. Buenas tardes. Rosa Yerén, desde Ica, un fuerte aplauso para Ica. Bueno, en esta oportunidad, un corazón para usted. Aquí va, conmigo los corazones, corazones para usted, para todos los de Ica. Coméntenme desde dónde nos están viendo. Y como les comenté en un inicio, muchos se preguntarán, ¿qué ha pasado con la profesora Paola Rea? No se preocupen, todo está muy bien, ¿sí? Nuestra querida profesora Paola el día de hoy está con un descanso, la vamos a dejar hoy día descansar. Y por esta razón, hoy voy a estar acompañándolos. Ya la próxima clase la vamos a tener de vuelta por aquí. Así que con todos los ánimos, toda la emoción y sobre todo después de haber pasado nuestras queridas fiestas patrias y nuestro feliz bicentenario que continúa, vamos a empezar, ¿sí? No se olviden registrar su asistencia con un me gusta o con un corazoncito. Somos ahorita 45 personas conectadas, pero solamente tengo 21 me gustas. ¿Qué ha pasado con los demás? Den su corazoncito, den su me gusta, ¿sí? Vamos a registrarnos. Excelente. Muy bien. Ahora sí, mientras que ustedes se van registrando, yo voy a proceder a mostrarles el tutorial de hoy. Vamos a verlo.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tutorial de informática, internet y redes sociales del programa Casa del Pensionista de la ONP. En este tutorial vamos a enseñarle a usar el WhatsApp Web. Pedro le enseña a su nieto a utilizar WhatsApp Web, enviándole a su abuela una carta que está guardada en su computadora. ¿Y usted ya usa el WhatsApp Web? Vamos a comenzar explicándole cómo utilizar el WhatsApp en la computadora. Luego le guiaremos para acceder a ella escaneando un código QR con su celular. Después, le enseñaremos a pasar archivos de la computadora al celular. Y finalmente, le enseñaremos dos trucos de WhatsApp. ¡Comencemos! Usted estará a la vanguardia de la comunicación aprendiendo a usarla en sus dos formas. Primera opción, ingresando a través de una página web desde cualquier computadora con acceso a Internet. Para ello, siga estos pasos. En el navegador, escriba WhatsApp Web. Luego haga clic sobre el botón WhatsApp Web. Inmediatamente se abrirá una ventana con un código QR, el cual deberá enlazar con su celular. Entretanto, abra WhatsApp en su celular. Pulse sobre el botón de menú o configuración. Luego pulse en la opción WhatsApp Web. Y finalmente pulse la opción Escanea el código QR. En esta parte, apunte con el celular hacia la computadora y escanee el código QR. ¡Listo! Tras escanear el código QR, quedará iniciada su sesión de WhatsApp en la computadora. La segunda opción de usar WhatsApp es descargando la aplicación en su computadora. Para ello, ingrese al navegador de Internet y en la barra del buscador escriba www.whatsapp.com. Luego haga clic sobre el botón Mac o Windows. En la siguiente ventana, haga clic izquierdo sobre una de las dos opciones de descarga de Windows 8 y posteriores. Luego descargue el ejecutable de WhatsApp en el escritorio de su computadora, haciendo clic en Guardar. Espere unos segundos. Una vez descargado, haga doble clic sobre el icono de WhatsApp y espere mientras se ejecuta la aplicación. Luego verá esta ventana, y acá usted deberá escanear el código QR con su celular. ¡Listo! Ahora aprenderá a enviar archivos desde la computadora. ¡Preste atención! Ya sea que esté usando cualquiera de las dos opciones de WhatsApp, siga los siguientes pasos. 1. Haga clic sobre el botón Clip o tres puntos y observe el menú de opciones. Enviar fotos o videos guardados en su computadora. Cámara, si desea tomarse una foto y enviarla. Documento, si va a enviar desde la computadora un archivo. Contacto, si va a compartir un número de su agenda. Sala, si desea iniciar un videochat grupal. Dos, haga clic en el botón Documento. Tres, haga clic sobre el archivo seleccionado. Luego, otro clic sobre el botón Abrir. 4. Finalmente haga clic sobre el botón de Enviar. ¡Listo! Ya logró enviar un documento desde su computadora al WhatsApp de su celular y de un contacto. Afortunadamente, ahora ya podemos hacer un videochat. Y lo mejor de todo es que lo podemos hacer en grupo. Preste atención a estos 5 pasos. 1. Haga clic en el botón Menú. Y luego haga otro clic sobre el botón Nuevo Grupo. 2. Busque entre sus contactos a las personas que desea tenerlas en su grupo. Luego, haga clic sobre el nombre de las personas elegidas. 3. Haga clic sobre el botón Siguiente. 4. Ahora personalice el grupo poniéndole una imagen y asignándole un nombre. Para ello, haga clic en el botón Añadir icono del grupo. Luego, seleccione una foto o imagen desde su computadora. Por último, asígnele un nombre y escríbalo en la barra Asunto del grupo. Y 5. Para finalizar, haga clic en el botón Check.
Y si usted llegó hasta este punto, es porque la informática es lo suyo. Entonces le va a gustar saber de estos trucos. Resalte sus mensajes escribiendo en cursiva y negrita. Para escribir en cursiva, coloque un guión bajo antes y después del texto. Y para escribir en negrita, coloque un asterisco antes y después del texto. ¡Listo! Ahora sus mensajes tendrán un formato diferente. Como hemos aprendido, existen dos opciones para que ingrese a WhatsApp desde su computadora. Opción 1. Escribir en el buscador WhatsApp Web y luego escanear el código QR. Opción 2. Descargar e instalar el aplicativo de WhatsApp para computadoras. También aprendió a enviar archivos desde la computadora, haciendo clic en el botón Documento del menú de opciones. Además aprendió a crear un grupo en el WhatsApp, haciendo clic sobre el botón de Nuevo Grupo y añadiendo a sus contactos. ¡Ah! Y casi lo olvido. Aprendimos a escribir en cursiva sin negrita. ¡Podemos hacerlo! Coméntenos su experiencia al practicar estas sencillas recomendaciones. Si le gustó nuestro tutorial, déjenos un like o un me gusta. Y por supuesto, compártalo. Nos vemos en el próximo tutorial, donde hablaremos sobre cómo hacer consultas y trámites vía web. ¿Qué tal les pareció el tutorial que acaban de ver en estos momentos? No se preocupe si es que usted se ha logrado conectar en el transcurso del tutorial o cuando ya hemos estado verificando algunos datitos. Descuiden porque ahora viene la parte más importante. ¿Y cuál es? La explicación de la clase, ¿sí? Para aquellas personas que hayan visto el tutorial, lo que va a hacer es agilizar este proceso de aprendizaje. Es decir, como ya lo hemos visto, hemos observado algunos conceptos y lo vamos a reforzar. Y si usted no ha podido ver el tutorial que les acabo de mostrar, no se preocupen, porque finalizando la clase a las 4 en punto, el tutorial será colgado aquí en el fanpage. De esta manera, no se va a perder ningún detalle y lo importante es practicar. Así tenemos que hacer, ¿correcto? Entonces, ¿estamos listas y listos para comenzar nuestra clase de informática? Coméntenme. ¿Estamos listas? ¿Listos? Por ahí también he estado viendo algunos mensajitos muy positivos. Y es que tenemos bastantes miembros de nuestra familia Yuyak. Nuestra familia se está extendiendo. Ahora he visto conectándose a personas que nos están mirando desde Chiclayo, desde Ica, desde La Libertad, ¿verdad? A todas ustedes y a todos ustedes que nos están mirando, bienvenidos. Bienvenidos a pertenecer a esta gran familia Yuyak que con todo el cariño del mundo los abarca. ¿Sí? Un abrazo para ustedes y demostrémoslo nosotros los que estamos aquí desde hace mucho tiempo, demostremos todo nuestro amor. ¿Y cómo se demuestra nuestro amor? Con muchos corazoncitos tengan para aquí. Corazoncitos de mí para ustedes y de ustedes para nosotros, ¿sí? Ahora sí, vamos con la actitud del mundo y vamos a iniciar, ¿sí? A nuestra profesora Paola Rea, le mandamos un fuerte abrazo y yo sé que pronto nos volvemos a encontrar. Que hoy merezca estos merecidos descansos, ¿sí? Vamos a iniciar. Vamos a mostrar el PowerPoint. Correcto. ¿Todos pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Confírmeme, por favor, si es que el audio está correcto y si la pantalla también va muy bien. Por aquí tenemos, soy nueva, la señora Elena Yayico Soto. Lo que he visto me encanta, excelente, un corazón para usted, señora Elena. No se olvide compartir la clase del día de hoy. ¿Lista para empezar? Listo, me dice, lista, todo claro, excelente, muy bien. Ahora sí, vamos a iniciar con la clase, ¿sí? Hoy vamos a ver sobre el WhatsApp web. ¿Correcto? Para ello, dentro del taller de informática tenemos algunas claves, algunas reglas. ¿Cuáles son? Primero, vamos a sacar de nuestro vocabulario el no puedo, muy difícil, ay, ya no me da, imposible, nada. Aquí no podemos rendirnos, aquí la
actitud y la perseverancia vale más que mil palabras. Las acciones son las que cuentan. Así que desde hoy tenemos mente positiva. Dos, hay que practicar lo aprendido. La mejor manera de reforzar lo que yo aprendo es practicando. Si yo no practico, me voy a olvidar y así nunca voy a manejar la tecnología. Tercero, otro secretito más, es enseñar a otras personas lo que acabo de aprender. Entre más personas enseño, más posibilidades que yo mejore mi aprendizaje. Cuarto, siempre, pero siempre la actitud es lo más valioso. Entonces, tenemos que estar con todos los ánimos de querer aprender. Y por último, prohibido faltar, prohibido faltar, así que pásense la voz. Y si es que faltan, tienen que ponerse al día mirando la clase y sobre todo practicar. Ahora sí, vamos con toda la actitud. Vamos a despegar nuestro cuerpo, vamos a liberarnos y empecemos. ¿Cómo vamos a ingresar el WhatsApp? En primer lugar, ¿qué es el WhatsApp? ¿Alguien me podría decir, me podría escribir qué es el WhatsApp? ¿Para qué me sirve? ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Lo han utilizado? Y si es así, ¿dónde lo han utilizado? ¿Por el celular o por la computadora? Coméntenme. ¿Sí? A ver, estoy atenta por escucharlas y leerles sobre todo. Muy bien. El WhatsApp es una plataforma, ¿verdad? Es una plataforma virtual. ¿Y para qué nos sirve? Excelente, señora Elvira, para poder comunicarnos a través de mensajitos, ¿verdad? Y solamente envío mensajes, puedo también hablar, ¿sí? ¿Puedo hablar? ¿Puedo verme? ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¡Excelente! ¿Y con quiénes se comunican? Con las amigas, con los amigos, con los familiares o contactos que podamos generar, ¿verdad? Hoy en día, la tecnología ha crecido tanto que hasta ahora los contratos o si quiero hacer una gigantografía o quiero imprimir algo, ahora es más fácil. Todo lo hago a través del WhatsApp. Quiero comunicarme con el vecino. ¿Para qué voy a ir a su casa? De frente le mando un WhatsApp, ¿verdad? Ahora es muy práctico. Y la gran mayoría de nosotros, sé que ustedes utilizan el WhatsApp por el celular, que es una gran ventaja. El celular nos permite poder comunicarnos. Pero también, a través de la computadora, yo también puedo utilizar el WhatsApp. ¿Cómo se llama eso? WhatsApp Web. ¿Correcto? WhatsApp Web. ¿Cuándo se utiliza el término WhatsApp Web? Cuando lo utilizo en la computadora. ¿Sí? Hasta aquí me dejo entender. Por supuesto, señora Flor de María, para pedir un delivery, también ahora lo hago por WhatsApp. Antes tenía que llamar y esperar a que me contesten. ¿Verdad? Ahora ya no. Ahora un WhatsApp y me trae mi pollito a la brasa a la casa, a la puerta de mi hogar. Es más, ahora las direcciones son más exactas porque le puedo mandar mi ubicación. ¿Correcto? Muy bien. Correcto, muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para poder ingresar nuestro WhatsApp a la computadora? Muy fácil, son solamente dos pasitos. Tomemos atención, ¿ah? Si es que hay alguna pregunta, lo pueden hacer inmediatamente. Primero, tengo que ingresar a mi famosísimo, a mi aliado, a mi amiga, la que nunca me suelta. ¿A quién? A Google. Miremos la computadora, ¿correcto? Atentas, dejen de hacer todo lo que estaban haciendo. Miremos aquí, atentamente. Aquí, estamos en la computadora, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué voy a buscar? A mi gran amiga, a mi confidente, a mi hermana del alma. ¿A quién voy a buscar? A mi infaltable Google, que es este. Mayormente lo encuentro aquí, en la parte inferior de mi computadora, pero también lo puedo encontrar en mi pantalla. Solo es cuestión de ubicarlo. Entonces, vamos a hacer clic para que sea grande. Este es mi Google. ¿Sí? Muy bien. ¿Este cómo se llama? Google
Chrome. Ustedes pueden utilizar cualquier versión de Google, ¿sí? Lo importante es ingresar. El más conocido, el más amigable y el más rápido es el Google Chrome, ¿sí? Hago clic. Ingreso. Aquí está mi pantalla. Acabo de ingresar a mi Google. ¿Qué voy a hacer? Díganme, ¿qué hago? Ya ingresé a mi Google. ¡Ah! Muy fácil, muy fácil. ¿Ven esta pequeña barra? ¿Vemos esta barra? ¿No la ven? Vamos a sombrearlo. Ah, aquí está la barra. ¿Vemos esta barra? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se llama esta barra? Señor Pedro Salcedo, a ver, usted. ¿Cómo se llama esta barra de Google? ¿Sí? Voy a esperar su respuesta y simplemente voy a hacer clic en la barra de búsqueda. ¡Excelente! Así se llama, barra de búsqueda. ¿Por qué le digo barra de búsqueda? Muy fácil, porque si yo hago clic en esta barra, voy a escribir lo que quiero buscar. Por eso se llama barra de búsqueda. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿verdad? Fácil. Muy bien, señora Elvira. Muy bien, señora Edith Arias. Excelente, lo están haciendo excelentemente bien. Entonces, hago clic, ¿sí? Vamos a agrandarlo. Hacemos un clic en la barra de búsqueda y voy a escribir. ¿Qué voy a escribir? WhatsApp web. Igualito, así como lo están viendo en estos momentos. WhatsApp web. Luego de haber escrito, voy a hacer un Enter. ¿Cuál es el Enter? El Enter es la tecla más gordita. La más gordita de mi teclado, ¿verdad? Imposible perderlo. No lo podemos perder de vista, es el más gordito. Hago clic, tecleo Enter. ¿Qué va a pasar? Ah, inmediatamente se abre esta ventana. ¿Sí? Ingreso donde dice WhatsApp Web. Hago clic y se va a abrir esta ventanita en mi computadora. Mírenlo. Tómenle foto. Proyéctenlo en la cabeza. ¿Ya lo hemos visto? ¿Sí? Aquí nos estamos quedando. Ojo, aquí nos estamos quedando. Acabamos de ingresar al WhatsApp Web. ¿Ahora qué voy a hacer? Ah, ahora viene mi paso número 2. ¿Cuál es mi paso número 2? Muy fácil. Voy a agarrar mi celular. Voy a sincronizar esta barrita que se llama código QR con mi celular. ¿Y cómo lo hago? Muy fácil. ¿Quieren descubrir cómo hacerlo? ¿Sí? Regálenme un me gusta. A ver, regálenme un me gusta. ¿Dónde está para poder hablar el siguiente paso? Excelente. ¿Dónde están los me gustas? Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, ya llegué hasta aquí, donde me aparece este código. Agarro ahora mi celular y en mi celular voy a buscar el WhatsApp, que es este. ¿Verdad? Voy a buscar el WhatsApp. Simplemente, como estoy con mi celular, me voy a ayudar de mi dedo. Voy a pulsar donde dice WhatsApp y inmediatamente mi celular se va a activar la ventanita de WhatsApp. Acabo de ingresar a mi WhatsApp. Ahora, miremos aquí. En la parte superior, en la parte de arriba, voy a encontrar tres puntitos. Tres puntitos. Es este. Para los que no lo ven, es este puntito. Tres puntitos. 1, 2 y 3. ¿Todos lo ubicamos? ¿Todos lo hemos ubicado en nuestro celular, en nuestro WhatsApp? Coméntenme. Así es. Sí, celular, mis contactos. Perfecto, perfecto. Todos hemos ubicado en algún momento estos tres puntitos, ¿correcto? ¿Sí? ¿Sí? Estos tres puntitos, perfecto. Entonces yo voy a hacer clic en estos tres puntitos e inmediatamente se abre esta ventana de opciones, ¿sí? Cuando hacemos o pulsamos en esos tres puntos que son el menú de opciones, así se llama,
se abre esta ventanita. ¿Qué voy a hacer? Muy fácil. Voy a buscar la opción que dice WhatsApp Web. ¿Por qué? Porque quiero entrar al WhatsApp Web. Entonces, pulso donde dice WhatsApp Web con mi dedo. E inmediatamente voy a mi computadora. ¿Se acuerdan que nos hemos quedado aquí? ¿Sí? Voy con mi computadora y ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar mi celular y voy a escanear. ¿Qué significa escanear? Es como si es que tomara una foto. Una vez que yo haya pulsado donde dice WhatsApp Web, inmediatamente mi pantalla se va a volver como si fuera una fotografía. Lo pongo delante de mi computadora e inmediatamente va a haber un escaneo, como si fuera una foto. Y una vez que termine de escanear, que son unos segundos, inmediatamente ingresé a mi WhatsApp. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil? ¿Fácil o difícil? Coméntenme, escríbanme. A ver, ¿fácil? ¿Sí? Ya hemos aprendido cómo poder ingresar a mi WhatsApp web. Primer paso, ingreso a través de Google. Y segundo paso, recién agarro mi celular y lo sincronizo con mi WhatsApp. ¿Sí? Nancy, me dice el señor Pedro. muy bien, fácil, 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 muy bien, excelentemente bien. Yo me siento muy feliz, muy bien. Entonces, ahora los voy a invitar a que ustedes también lo compartan, que lo hagan, ¿sí? Terminando la clase de hoy día, usted su tarea es la siguiente. Va a ingresar a su WhatsApp de su computadora, es decir, al WhatsApp web, ¿sí? Y si no tiene computadora, no se preocupe, enséñele a otra persona que sí tenga. ¿Para qué? Para que puedan utilizar mejor los recursos tecnológicos, ¿sí? Ahora sí, esta primera parte, estamos bien, estamos bien. ¿Quieren seguir aprendiendo? Coméntenme, ¿quieren seguir aprendiendo? ¿Quieren aprender más? Yo sí quiero. Yo quiero enseñarles más, 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 más. Acá tenemos un montón de temas por explorar. Señora Teresa Hernández, bienvenida. Bienvenida a la clase de hoy. Póngase cómoda, por favor, ¿sí? Muy bien. Si usted quiere seguir aprendiendo, regáleme su corazoncito. Aquí está su corazón, su dedito de me gusta. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Ponemos nuestro cuerpo relajado, nos relajamos, si podemos, y comenzamos la siguiente parte. Ahora, les consulto. Ya ingresé a mi WhatsApp web. Ya estoy. Puedo ver mi WhatsApp desde mi computadora. Excelente. Y ahora, ¿cómo envío un mensaje? ¿Cómo lo hago? ¿Puedo enviar un mensaje por el WhatsApp? ¿Puedo enviar un archivo por el WhatsApp? Díganme, ¿puedo hacerlo? ¿Sí? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo enviar expresiones, imágenes por el WhatsApp? ¿Desde la computadora también lo puedo hacer? Señora Marixa Barrientos, bienvenida. Sí, me dice el señor Simón. ¿Nancy? ¿Sí? ¿O Nancy? Sí, perfecto. Elvira, sí, por supuesto. Muy bien. ¿Qué más? Sí, profesora, me dice la señora Juana. Por supuesto, quiero aprender más, me dice la señora Luz Aurora. Estamos motivados. Estamos motivadas, motivados el día de hoy. Excelente. Entonces, no los voy a hacer esperar y continuemos. Voy a enviar un mensaje. Muy fácil. Por supuesto, ¿verdad? Nos hemos quedado aquí. Acabo de ingresar a mi WhatsApp. Correcto. Muy fácil. Voy a agarrar. En la parte de aquí arriba hay una lupa, ¿sí? Y anteriormente, los que han llevado clases conmigo y también he escuchado a la profesora Paola que ha dicho, cuando tenemos una lupa, ¿qué significa? ¿Qué significa la lupa? ¿Bus? Buscar, ¿verdad? Con la lupa es buscar. Entonces, ni bien vea la lupa, significa que puedo
buscar. En esta oportunidad voy a buscar los contactos que tenga en mi WhatsApp. ¿Sí? Entonces, no lo vemos. Ah, ok, vamos a agrandarlo. Es esta lupa. ¿Qué dice? Es una lupa y dice buscar o empezar un chat nuevo. Es decir, puedo buscar a mi contacto y a través de este contacto voy a comenzar una conversación. ¿Sí? Entonces, simplemente, ¿qué hago? Hago clic en esta barrita, ¿sí? Y escribo el nombre de la persona al cual quiero contactarme. ¿Sí? Una vez que he logrado hacer clic y luego un enter, inmediatamente me aparece el contacto que me voy a comunicar. Como en esta oportunidad aparece Julio Medina. ¿Por qué? Porque con él quiero comunicarme. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Ahora miremos algo aquí, en la parte inferior. Todo WhatsApp voy a encontrar esta imagen. Miremos, aquí. No se ve, señorita. Ah, muy bien, lo agrandamos. ¿Sí? Lo estamos viendo. ¿Qué aparece? Aparece una carita feliz, aparece una barra para escribir y aparece un micrófono. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mientras que me van respondiendo, le respondo al interrogante del señor Pedro que me dice para cuándo se enseñará la clase de Instagram. Ya está contemplado, le comento, señor Pedro, que la profesora Paola Rea, antes de finalizar este módulo, se le va a enseñar lo que es Instagram. Y no solamente Instagram, sino también lo que es Spotify y también lo que es el Zoom. ¿Sí? Esas son clases adicionales. Ya muy prontito, señor Pedro. Descuide, ahí está su pedido. Muy bien. Muy bien, señor Pedro Salcero, se graba la conversación. Excelente. Entonces, yo voy a tener esta imagen, ¿correcto? Esta pequeña barra en la parte inferior de mi conversación, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, igual que el celular, así es, señor Elena Lezema, igual que el celular. Entonces, aquí esta carita feliz me sirve para enviar emojis. ¿Y qué serán los emojis? ¿Alguna vez ustedes han escuchado o lo han utilizado? Sí, yo sé que sí. Estoy segura que sí. Muchos de ustedes me han escrito y me han enviado caritas, ¿verdad? Los emojis son las interacciones, son las expresiones. Por ejemplo, un emoji sería la carita molesta. Un emoji sería la carita triste. Un emoji sería la carita feliz. Un emoji sería la carita coqueta, ¿sí? También los emojis son las acciones. Por ejemplo, quiero un emoji donde aparezca una comida. Aparece. Tengo un emoji donde aparece un corazón, ¿verdad? Entonces, tengo diferentes imágenes. Esos son los emojis. Son las imágenes, son las acciones, son las expresiones. Muy bien, la carita de sonrojada. ¿Ustedes conocen otro emoji más? Coméntenme, ¿conocen otro emoji más? ¿Sí? Muy bien, señora Luisa Pacheco. Me dice que los emojis son figuras para expresar. Un bailecito. Muy bien, señora Elvira. También hay un bailecito dentro de los emojis. ¿Sí? Los deditos, claro, los deditos. O la mano alzada también. O la mano que reza cuando queremos hacer una oración, ¿verdad? O una súplica. Ponemos nuestras manos que rezan. ¿Qué más? Ajá, los aplausos. Excelente. Hay un montón de emojis que estoy segura que ustedes en algún momento lo han utilizado o al menos han escuchado o visto. ¿Sí? Luego. Aquí, este micrófono, ¿para qué me sirve el micrófono? ¿Para qué? Para enviar un audio. ¿Sí? Es muy fácil. Simplemente presiono, hago clic sin soltar e inmediatamente puedo enviar un audio. ¿Correcto? Igualito con el emoji. Hago clic donde está la carita feliz y se van a aparecer todas las imágenes. Simplemente selecciono con un clic. Y por último, el mensaje, que es esta barrita la más grande.
Sí, también los animales, me dice la señora Ela. Muy bien, señora Ela, perfecto, así es, ahí están los animales también. Ajá, muy bien. Dientes, expresiones, muy bien, señora Ceballos. Aquí en esta barra, si yo hago clic, me sirve para escribir un mensaje, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo he escrito, hola amigo, ¿cómo estás? Entonces, inmediatamente acabo de escribir y este lado derecho, que tenía la forma de un micrófono, ¿qué acaba de pasar? Díganme, ¿qué acaba de pasar con la imagen del micrófono? ¿Sigue o ha sido reemplazada? Coméntenme. ¿Sigue o ha sido reemplazado? ¿Ah? Muy bien. Ha sido reemplazado. ¿Por qué? Por un triángulo invertido. Ha cambiado. ¿Eso qué quiere decir? Ah, si yo no escribo, me va a aparecer esta forma. Carita, barra para escritura y el micrófono. Pero ni bien escriba un punto, inmediatamente el micrófono cambia a un triángulo invertido. ¿Sí? Ni bien acaba de escribir, inmediatamente mi micrófono se ha cambiado a un triángulo invertido. ¿Y cómo se llama esta opción? Enviar. ¿Correcto? ¿Cómo se llama esta opción? Enviar. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, termino de escribir. Si yo quiero, mi escritura también lo puedo acompañar con mis emojis, ¿sí? Con mis expresiones. Y termino de escribir y luego hago clic o un enter, depende de ustedes, en este triángulo invertido. ¿Sí? Perfecto. Y listo, se envía mi comentario o escritura. Así de fácil. Hasta aquí. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? ¿Tienen alguna duda para poder repetirlo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos visto? El privilegio de amarme, dice el señor Pedro Salcedo. Señor Pedro, yo no me olvido. Queda una barra pendiente para el taller de informática. Yo espero que después de la clase del Instagram nos tenga listo una barra para informática. Con eso nos hacemos populares, ¿sí? Muy bien. Clarísima la explicación. Fácil, fácil, fácil. Les pregunto, ¿quieren más? ¿Quieren más información? ¿Quieren o ya nos hemos cansado? ¿Queremos? ¿Continuamos? ¿O ya no? Terminamos la clase. Díganme ustedes. La novela, me dice. Muy bien, sí, Privilegio de Amar es una novela, ¿verdad? Clarísimo, fácil, 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 fácil. Sí, si quieren más, coméntenme. ¿Quieren más? ¿Quieren seguir aprendiendo el día de hoy? ¿Quieren más? ¿Sí? A ver, quiero más, me dicen. Sí, el señor Toribio. Seguimos. Muy bien, señora Jenny. Ella Pérez nos dice, sí. La señora Flor Casano, sí. La señora Filomena, continuamos. La señora María Cebaños, más información. Muy bien. La señora Hilda Canal, continuemos. Sí se puede, sí podemos, continuemos. ¡Excelente! Un aplauso para ustedes virtualmente. ¿Y cómo nos mandamos un aplauso virtual? Con corazones para ustedes. Estoy muy feliz que estén con esta actividad. Actitud de querer aprender cada día más, ¿sí? Muy bien, aquí estoy viendo sus hermosos comentarios. Muy bien. Entonces, a pedido de ustedes, continuamos con la información. Pero dentro de nuestro WhatsApp, tanto del celular como de la computadora, ¿ya? Tanto del celular como el de la computadora, no solamente me comunico o envío mensajitos o caritas felices o audios. También tengo otras opciones. ¿Quieren conocer cuáles son las otras opciones? ¿Sí? Entonces, atentas y atentos a lo que vamos a ver ahora. Una de las opciones más importantes es que yo puedo enviar algún archivo.
Y archivo lo entendemos como un documento de Word, un documento en Excel, una imagen, una fotografía. Es un archivo, ¿sí? Entonces, yo puedo enviar diferentes archivos. Por eso es que hoy en día el WhatsApp se ha hecho tan útil. Es más, hasta clases se hacen vía WhatsApp. Es más, hasta se envía tareas vía WhatsApp. ¿Cómo hemos empleado esta tecnología para nuestro bienestar o para nuestros intereses? Entonces vamos a aprender a enviar un archivo. ¿Sí? Muy bien. La señora María Guerra nos dice, buenas tardes, Miss, qué gusto de volver a verla. Saludos desde Arequipa, qué rico donde se come delicioso. Un beso para usted. Aquí está mi corazón para usted. Bienvenida a la clase. No se preocupe. Invite ahorita, corra a todos. Avíseles que estamos iniciando el taller de informática. Todavía pueden conectarse. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a enviar un archivo. Pero para ello, quiero que identifiquen algo. Tengo dos preguntas. ¿Cuál de estas dos imágenes, ya sea la A o sea la B, ¿sí? Es el botón de adjuntar archivo. ¿Cuál será? ¿La A o la B? Mientras que ustedes me van respondiendo, voy leyendo sus comentarios o preguntas que puedan tener en el momento. El señor Pedro nos dice, la computadora y el celular, ambos deben tener internet, si no, no funciona el WhatsApp. Así es, señor Pedro. Buena acotación. En definitiva, tanto para el celular como en la computadora, tengo que tener internet. Si no, no me voy a poder conectar a mi WhatsApp. ¿Sí? Correcto. Me dicen que es la A, la A. La A. ¿Quién me dice que es la B? A ver, ¿están seguros que es la A? Yo creo que es la B. A ver, díganme ustedes. Otros me dicen que es el clip, la A. Seguro, yo creo que es la B. Yo que ustedes la pensaría dos veces. La A. Claro. Me dicen la A, la A, la B. Nadie me dice la B. Nadie. No es posible. La señora Elvira nos dice, pero si tienes Wi-Fi, de hecho que puedes, por supuesto. Muy bien, señora Elvira. Cuando hablamos de Internet, tenemos dos modalidades de Internet. Si estoy desde mi celular, tengo el Wi-Fi o los paquetes de datos. Es decir, los que yo recargo mensualmente o los que me recargan mensualmente, ya sea con un pago mensual o ya sea que cada vez que se me acabe el saldo me recargo, ¿sí? Y si estoy desde mi computadora, sí o sí tengo que tener el Wi-Fi, ya sea conectado inalámbricamente, es decir, sin ningún cable, o conectado de manera directa al cable, ¿sí? La A, muy bien, vamos a ver la respuesta. Así es. Un fuerte aplauso para todas las personas que me han dicho que es la A. Muy bien. Adjuntar archivo, su botón es el clic. ¿Sí? Es el clic. Entonces, voy a enviar un archivo. Estoy en esta conversación con mi gran amigo Julio Medina. Me voy en la parte superior, en la parte de arriba, ¿sí? Y voy a encontrar el famosísimo clip. Chiquitito lo vamos a ver en la parte superior. Este es mi clip. ¿Qué voy a hacer? Simplemente ingreso, hago un clic y se van a abrir, se van a desplegar estas diferentes opciones. Como yo quiero enviar una carta, ¿ya? Como yo quiero enviar una carta, me voy a ir a esta opción, al que tiene la forma de una hoja. ¿Sí? Si yo quiero enviar una carta o quiero enviar un Excel, un PowerPoint o un documento de Microsoft, que lo vamos a ver más adelante, lo puedo enviar a través de este icono que tiene forma de una hoja. ¿Cómo se llamará? ¿Ustedes conocen su nombre? ¿Saben cómo se llama este icono? ¿Sí? ¿Cómo se llama este icono que tenemos aquí presente?
coméntenme, ¿sí? Muy bien. Muy bien, estamos subiendo. Ya somos 91 personas. Me alegra bastante. Compartan, compartan, compartan con toda la familia. Excelente, señora Edith Arias. La señora Luisa Pacheco nos dice Word, ¿ya? La señora Silvis Gómez nos dice documento. La señora Elizabeth Parreño, documento. Jenny Vidal, documento. Elena Yayico, documentos, documentos. Juana Vidal, muy bien. Excelente. Este icono se llama documento, ¿sí? Entonces, si yo quiero enviar un archivo de Microsoft, cualquiera que fuese, simplemente hago clic donde dice esta imagen de documentos, ¿sí? La imagen donde aparece una hoja. Muy bien. Word no es. ¿Por qué no es Word? Word es un paquete de Microsoft. ¿Cuál es Microsoft? Microsoft Office, es decir, documentos de oficina, vendrían a ser lo que es Word, y también tiene una particularidad, es una hoja y una B doble. Una hoja y una B doble. Eso significaría que fuera Word, ¿ya? Tenemos Excel, tenemos PowerPoint y tenemos otros más, que no los utilizamos mucho. Esos son los tres principales. No puede ser Word, ¿por qué? Porque no tiene la B doble. Este es solamente una hoja sola. ¿Sí? ¿Me dejé entender aquí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, en el WhatsApp, esta hoja sola se llama documento. Es el icono del documento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, simplemente hago clic, se abre esta ventanita, escojo el documento que quiero enviar. En este caso, voy a enviar una carta de amor. Así estamos de inspirados el día de hoy. Entonces voy a enviar una carta de amor, de fraternidad, de compañerismo. Entonces selecciono esta carta haciendo un clic y luego hago clic donde dice abrir. ¿Sí? ¿Correcto? E inmediatamente me va a aparecer esta ventanita. ¿Lo vemos? ¿Lo estamos viendo? Muy bien, la señora Elvira nos dice, haz una carta de amor. Por supuesto, tenemos derecho. Entonces, estoy enviando mi carta de amor, ¿ya? Entonces, se abre esta ventanita y aquí, en el medio, chiquitito, va a aparecer la opción que dice carta. Con el nombre de mi documento, en este caso le hemos puesto carta. Entonces, simplemente me voy donde está este botoncito verde, esta flechita invertida. ¿Cómo lo hemos llamado? ¿Qué nombre tiene esta flechita invertida? ¿Qué nombre tiene? Enviar. El botón de enviar. ¿Correcto? Correcto. Entonces, hago clic izquierdo en enviar o también con un enter. Muy bien, señora Elvira, también un enter. Recuerden que el enter puede reemplazar al clic. ¿De qué depende? De ustedes. El que se le haga más fácil utilizarlo, ¿sí? Entonces, simplemente hago clic o hago un enter. Inmediatamente se acaba de enviar mi archivo o mi documento. Hasta aquí. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? ¿Correcto? Ajá. Muy bien, estoy leyendo en estos momentos sus mensajes. Estoy leyendo en estos momentos sus mensajes. Simón, fácil. Un saludo a la Casa del Pensionista de Chiclayo. Señora Juana Rojas, todos corazones para ellos. Díganme, si ustedes me están mirando de alguna sede en especial, coméntenme para proceder a darles el saludo correspondiente. ¿Sí? Gracias, señora Juana Vidal. Muchas gracias. Me dice que con la explicación lo hace más fácil. No es que yo lo haga. Ustedes son los tromes. Ustedes son los expertos. Su constancia, su perseverancia ha hecho que sea mucho más fácil poder aprender la clase. ¿Sí? Entonces, continuemos. Continuemos con la alegría que nos caracteriza. Muy bien. Aquí. Ahora yo les pregunto.
les quiero preguntar. Pero no solamente envío documentos, ¿verdad? También tengo la opción de enviar fotos, puedo tomarme una foto también instantánea y enviarlo. Puedo enviar el contacto, puedo hacer una videollamada. En lo que es la computadora se llama videochat, ¿ya? Cuando estamos utilizando el WhatsApp desde una computadora, no se llama videollamada, se llama videochat, ¿sí? A ver, desde USA, un saludo desde USA para la señora Flor Casano, un saludo, ¿cómo la saludamos? Con corazones, corazones, muy bien. Nos dicen desde la ciudad de la amistad, también nos dicen desde Chiclayo, corazones para ustedes. Y el señor Pedro nos remata el día diciendo, quiero tomar una sopa de letra. Muy bien, señor Pedro, no se preocupe, guarde energía para las 4 de la tarde, recién se va a tomar su sopita de letras, ¿vamos? Muy bien, entonces tengo diferentes alternativas, ¿sí? Entonces, el primero, ¿cómo hago? Muy fácil, este de aquí se llama, ¿cómo se llama? ¿Lo conocen? ¿Algunos de ustedes lo han escuchado por ahí? A ver, coméntenme, ¿por ahí alguna vez ustedes han escuchado o saben para qué sirve o cómo se llama? Ajá, sí es, muy bien. Saludos desde Trujillo, otro corazón para ustedes, saludos desde Trujillo. Algún día conoceré el hermoso Trujillo y me enamoraré de sus encantos trujillanos. Muy bien. La señora Hilda nos dice galerías, el señor Toribio nos dice imágenes, imágenes, vamos a conocer su nombre. Esto se llama fotos y videos. ¿Y para qué me sirve? Para tomarme una foto instantánea en el momento o para poder enviar mis fotografías o imágenes que tenga. ¿Sí? ¿Algunos sabían que se llamaba así? ¿No? Muy bien, ya estamos para aprender todos. Simplemente si yo quiero enviar algún documento, hago un clic en este mismo archivo y selecciono el documento o la imagen que deseo enviar. Así de simple. Solamente todo se soluciona con un clic. ¿Sí? Siguiente. Ahora, este. ¿Cómo se llamará? Tiene la forma de una cámara fotográfica. Tiene la forma de una cámara fotográfica. ¿Cómo se llamará este icono? Muy bien, excelente. No se olviden, si me están mirando de algún lugar en especial, escríbanme para mandarles los corazoncitos correspondientes. Muy bien, fotos me dice, videos. ¿Seguros? Arribita acabamos de ver fotos y videos, ¿ah? ¿Están seguros que se llama fotos y videos esta imagen? Correcto. No se preocupe, señora Reina Bustamante. Más bien le invito a que más tarde nos vea la clase o el tutorial para que podamos reforzar lo que estamos aprendiendo ahora, ¿sí? Ajá. Cámara me dice. Ah, ya, vamos a ver. ¡Muy bien! Esto se llama cámara. ¡Muy bien! ¡Excelente! Vamos a seguir aprendiendo. Ahora aquí. Aquí tiene la forma de un hombrecito. ¿Para qué me servirá? ¿Cómo se llamará? ¿Sí? La forma de un hombrecito. Un hombrecito. ¿Cómo se llama? ¿Y para qué me sirve? Lo más importante, ¿para qué me sirve? ¡Ajá! ¡Ajá! Me dicen otras cámaras, contacto. ¿Seguro que se llama contacto? ¿Sí? Así es. Muy bien. Vamos a verlo. ¿Terminamos? ¿Sí? Entonces,
Esta imagen, que tiene la forma de un hombrecito, se llama contacto. ¿Correcto? Se llama contacto. ¿Y para qué me sirve? Si yo hago clic en esta opción, me va a aparecer todos los contactos que yo tenga en mi celular. Así como este. Así. Todos los contactos que haya registrado en mi celular. Recuerda que estamos mirando desde la computadora. Pero la computadora es tan inteligente que se sincroniza con mi celular. Entonces me van a aparecer todos los contactos que he registrado en mi celular y que tengan WhatsApp. Entonces, si yo quisiera enviar un contacto, simplemente selecciono haciendo un clic al nombre del contacto que quiero enviar. Por ejemplo, aquí Neko. Hago clic y luego se envía automáticamente con un Enter. Así de fácil. Muy fácil. Paso número uno, hago clic en el icono de contactos. Número dos, selecciono haciendo un clic al contacto al cual deseo enviar. Y paso número tres, hago Enter o hago clic en la opción que dice enviar. ¿Sí? ¡Excelente, señora Yolanda! Excelente, señora Elena. Y por último, miremos este. ¿Alguna vez ustedes han visto este icono en el WhatsApp web? No en el WhatsApp del celular, sino en el WhatsApp web. Recordemos que el WhatsApp web es cuando yo lo utilizo en mi computadora. Gracias, gracias. No se vaya, señora Reina, recién estamos finalizando. Un poquito que es. Muy bien. ¿Lo han conocido? ¿Lo han visto? No en mi WhatsApp de mi celular, sino de mi computadora. No, no es el Zoom. Ajá. Muy bien, señor Pedro. Ahorita le respondo su pregunta. Está muy bien porque tengo que hacer la aclaración aquí. Ajá. Videocámara, videochat, me dice. Muy bien. Videocámara, cámara, me dicen. Ya, vamos a verlo. Esto se llama sala. O también video chat. ¿Sí? Es decir, que la persona me puede ver y oír al mismo tiempo. ¿Sí? Eso se llama sala o también se le conoce como video chat. En el WhatsApp, es decir, en el WhatsApp de mi celular, yo tengo la opción de hacer una llamada. Tengo la opción de hacer una videollamada donde la persona me ve y escucha. Y tengo la opción de enviar una ubicación. ¿Sí? ¿Qué se refiere cuando digo ubicación? Me refiero a que la otra persona que reciba esa información va a saber mi dirección. ¿Sí? Pero a través de un mapa, un Google, mapa de Google. ¿Ya? Eso es desde mi celular. En mi celular tengo la opción de llamada, videollamada y enviar ubicación. Pero cuando yo sincronizo mi celular a mi computadora, es decir, activo mi WhatsApp web, no tengo la opción de realizar ni llamadas ni enviar ubicación. ¿Sí? Si yo sincronizo o activo mi WhatsApp en mi computadora, no tengo la opción de hacer llamadas o hacer enviar mi ubicación. ¿Correcto? Lo que sí tengo la opción es que en vez de utilizar la videollamada de mi celular, cuando yo utilizo la computadora, tengo la opción de hacer una videochat o una sala, se le conoce así. Hasta aquí, ¿me estoy dejando entender? ¿Sí? Por favor, coméntenme. Excelente, excelente. Gracias, señor Pedro. Señor Pedro también dándome los tips para poder también aclararlo. Tenemos tanta información que siempre es bueno poder contribuir y conversar entre todos nosotros para que todos al final manejemos esta información. ¿Sí? Fácil, muy claro, muy bien, excelente, excelente, así de fácil, muy bien.
Correcto. Ajá. Correcto. El señor Pedro Salcedo nos dice, ¿cuál es la opción que debemos de usar cuando queremos ubicar nuestra dirección? ¿Se refiere al WhatsApp web o al WhatsApp desde mi celular? Desde mi celular, ustedes van a, o sea, si yo utilizo mi WhatsApp desde mi celular, ustedes van a encontrar una imagen con esta forma. No sé si se logra ver. ¿Ven este botoncito verde? Hay un botoncito verde, ¿sí? Esto tiene la imagen de ubicación. Si yo presiono esta opción, me va a aparecer un mapa, ¿sí? Automáticamente, mi celular, que es tan inteligente, va a detectar el lugar donde yo estoy. Es decir, eso yo no lo muevo, ¿sí? Y tan solo lo envío, ¿sí? Mi celular, como es tan inteligente, detecta el lugar donde yo estoy parada, ¿ya? Pero si yo estoy utilizándolo desde mi computadora, yo no tengo la opción de ubicación, no la tengo. Mi WhatsApp web no tengo en la computadora, ¿sí? Esa es una pequeña aclaración. Ajá, muy bien. Muy bien, señora Carmen Rosa, le diré que el celular, las tablets, ¿sí? Hasta los iPhone son máquinas, como si fueran una mini computadora. Es decir, si usted está viendo la clase, no se preocupe, porque entre la computadora y el celular o la tablet no hay mucha diferencia. Solamente cambiarán una que otras opciones, como ahora que les estoy explicando. Desde el celular ustedes tienen dos opciones más, a diferencia que de la computadora, que no tiene ubicación y no tiene para hacer llamadas. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Espero que la clase haya sido de su agrado. La próxima semana se va a culminar con la clase del WhatsApp, porque el WhatsApp tiene muchas cosas. Tiene el tema de perfil, tiene el tema de crear grupos, que es muy importante que ustedes lo sepan, y hasta cómo cambiar las fotografías, porque es algo que siempre, siempre queremos. ¿Cuál es nuestra ventaja de utilizar el WhatsApp desde la computadora? Es que todos mis archivos que yo tenga en mi computadora puedo enviarlo de manera directa. Es decir, no tengo que transferirlo a mi celular. Segundo, que me da la ventaja de mirar, visualizar mucho más grande las letras. Y eso me ayudaría a que no fuerce la vista. Tanto del celular como de la computadora tiene el mismo uso. Cada uno tiene sus ventajas. Ahora la pregunta sería, ¿usted cuál prefiere utilizar? O quizás quiere utilizar los dos. Ahora los invito a que vean el tutorial que va a salir colgado ahorita, en estos momentos, y practiquen lo que estamos viendo. También no se vayan a olvidar que ahorita, a las 4:30 en punto, comienza el taller de yoga y meditación. Los quiero ver, voy a pasar lista. Muy bien, los espero la próxima semana y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Listo, aquí estoy, carita completa. Yo los espero hasta una próxima oportunidad. No se olviden que la clase de informática son todos los miércoles y todos los viernes a las 3 en punto de la tarde y estamos siempre con toda la emoción y toda la alegría de querer transmitir nuestros conocimientos. Recuerden que ustedes son unas personas muy sabias, muy inteligentes y sobre todo están cargadas de mucha, pero mucha experiencia. Así que no dejemos de lado todo este conocimiento y sobre todo no podemos involucrar en nuestro vocabulario el no puedo. Todo lo podemos realizar a cualquier etapa de nuestra vida. Conmigo será con una próxima. Un beso enorme y nos vemos el siguiente miércoles. Cuídense. Chao.